¿Es aquí? Hola, Guille. Lo lamento por mis pecados. Bueno. ¿Ve cómo nosotros sí nos sentamos hasta el mero enfrente? Y la gente de allá atrás, que dice que se hacen creer creyentes, se sientan hasta bueno, el mero atrás. Criticar al resto de gente también es un pecado. ¿Es un pecado? Entre elefantes, no. ¿La es pecado? Pero... ¡Cuidado! ¡Qué bueno por... La vida es dura como la locura. Tu hermano tiene algo contra... No cometerás actos impuros. Honra al profeta. Respeta al profeta. Vaya chitana dando la palabra. Amén. Que los compañeros piden una prueba de la existencia de los chamanes en este lugar. Sí, es cierto. A uno de ellos les entregué un dedo de chamán. ¿Cómo? Lo mató. ¿Cómo? ¡Asesino! ¿Le cortó el dedo un chamán? ¡Ay, Jesús! No rompáis las flores de los maceteros. Ay, viene bien lento el hijo de su puta madre. ¿Polispol? Se fue. Y Maye se murió por pecador o por blasfemo de mierda. No, mamo. El profeta la chupa. Pero no entiendo dónde está. No recuerdo. El lore, según yo, es que todo había sido un sueño de Sorman. Pero entonces sí existe el profeta. Mira qué bonita la casa de Mayichi, loco. Mayichi, ¿vosotros estáis aquí? Buenas, buenas. ¿Cómo fue la misa? ¿Fue divertida? Estuvo divertida, pero pues me dio cosa de que fallecieras. Fue duro. Fui al infierno y conocí al mismísimo Satanás. ¿Y cómo es? ¿Está grande? ¿Tiene pezuñas y así? Pues yo pensaba que tenía pezuñas, pero en realidad no. En realidad tiene tres patas. Bueno, vamos entonces por el elefante de Poli. Sí, por estos. Vamos por los elefantes. Muela, ajolote, perplejo. ¿Qué dice Paul? ¿Qué estás diciendo? Ya está quedando mal, gente. Preparados randoms. Pene. Esternocleido mastoideo. Calcáneo. Chimenea. Antanarivo. ¿Qué es esa mierda? ¿Tú sabes que es imposible decir la palabra burbuja y que suene enfadado? Burbuja. No suena enfadado. Burbuja. No, eso ha sonado indiferente. ¡Burbuja! No suena enfadado. Es que es imposible. ¡Burbuja! Mariana, di algo enfadado, en plan de... Me cago en todas tus muelas. Me cago en todas tus muelas, burbuja. Qué cosas de la vida, ¿no? Jamás pensé tener estas conversaciones con alguien. Si yo fornico a un elefante con otro, ¿el bicho que sale de quién es? ¿Mío o tuyo? Están aquí. ¿Quién es el padre? De la naturaleza. A nadie, coño. Se me hace... Que para que pueda reproducirse, tú necesitas tener dos mismos elefantes de ti. Oye, vamos a hacer una cosa. ¿Podemos conseguir un elefante para cada uno de este maravilloso pueblo? ¿Para qué mierda vamos a conseguir uno para cada uno? ¿Para qué quiere tanto elefante, Mayichi, por el amor de Dios? Para que hagamos un ejército de elefantes. Yo no quiero otro puto elefante que no sé dónde lo voy a meter, güey. Así que no empiece con que adóptalo o alguna pendejada así. ¿Este es tuyo? ¿Y el tuyo dónde está, Mayichi? Pues no sé, desapareció. Acá está, míralo, acá está. Móntate en él. ¿Cómo se va a llamar? Pues Elefinchi. Puro nombre horrible escoges tú, no sé por qué. El Trompas, me ha gustado. El Trompas. Así intimida, es como el... O la trompita. Mayishi, tengo la flor del apareamiento. Yo no tengo. Ok, ¿quieren intentar una última vez? Inmenso caótico. ¿Cómo caótico? Claro, inmenso y caótico es el pene que comienza pronto. ¿Pero por qué caótico? O sea, a ver. Es como un efecto ventilador. ¿Quieren intentarlo una última vez? A ver, vamos a intentarlo, va. A ver, Mayichi, ten. Control. Intenta no subirte. Creo que no le gusta. No le ha gustado que dure tan poquito tiempo, que lo sepas. Mayichi, te voy a decir una cosa. El tiempo que hemos pasado fuera han discutido algo. Aquí ha pasado algo, ¿eh? ¿Sabes que se ha ido a la otra punta, no? ¿Le diste la flor? Le doy la flor, Mayichi. Dale tú la tuya. Espera. Abajo, abajo. Espera, para. Sí, porque aquí va a ser imposible follar aquí en el puente. Uno se pone los camisas. Vale, ya está. Mi elefante está lista. Ellos tienen sexo, ¿no? ¿Listo? A ver, 3, 2. George, escúchame, es tu momento, por favor. Y que no te voy a pasar lo de la pilila. ¿Cómo que si ves que te tú tranquila, ¿vale? Brilla. Tú tranquila. Bonita, tú puedes, ¿de acuerdo? Tú puedes. Sé que es la primera. Le está oliendo la, ¿no? Sé que no es el elefante más bonito de la selva. Voy a grabar esto. Te llamo feo. Tú piensas en el día de mañana. Vamos, George. Dalo todo, George. Ya está. Está caliente. El mío, ¿eh? Están. La mía, pero creo que está un poco caliente. Ahí va. Oh. Se puso nervioso. Me representa totalmente. Eres mucha mujer para tan poco hombre. No pasa nada, es normal. Mi niño, ¿qué importa lo que digan los demás elefantes? No sudan apoyo, tú vas a ser más guapo, que sí, niño. Venga. Pero sí es igual, aunque sea feo. Vamos, George, pártela a la mitad, vamos. No quiso follar. Tenemos que buscar otro elefante entonces. Pero no pasa nada, no pasa nada. Son problemas que le puede pasar a cualquiera. Déjame busco a ver si hay elefante por aquí cerca, A ver si de pura casualidad aquí hay algún elefante. No, mano, no hay ningún pinche elefante. No, pues se chingaron, ¿qué quieres que te diga? En el espacio-tiempo. Uy. Oh. Ahí. El pedo va a ser tener que traernos a ellos hasta acá. ¿Nunca te he dicho písame la cara? Méame. O escúpeme. ¿Cómo?
Pero písame, no. Escúpeme también. Escúpeme a mí también, ¿eh? Ah, a mí atropéllame. ¿Cómo? Conmigo. Conmigo, pues atropéllame. Escúpeme, maltrátame, unas cosas. Yo pensaba que era violencia explícita, de verdad, te lo digo, ¿eh? El poli su pegue de fóllame con las señoras. Me siento poderosa desde aquí arriba. Ahora sé cómo te sientes tú, Mariana, viendo el mundo desde arriba. Canta una canción de mientras, Mayichi. Así, no sé, Tarzán o alguna madre así que pueda funcionar. Hakuna Matata, vive y deja vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Qué bonito canta, Mayichi. Problema de hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir. Hakuna Matata. Canta bien. Pues pégale a alguien, Mayichi. Se puede morir tu elefante. Cuidado. ¡No! ¡Corre! No, no, Mayichi, 39 corazones, tiene la mitad de vida. ¿Para dónde se fueron, mierda? Les dije el sur, pero no tanto. Hakuna Matata. No, es que no recuerdo la siguiente letra. ¿Y qué canción de Disney te conoces, Mariana? Ninguna, ninguna, Mayichi. No empecemos con los pinches cantos como si fuera la sirenita aquí. Canta, Mayichi, a ver, ¿qué canción te sabes que puedas demostrar tu, verdad, yo tampoco me sé tu manera de cantar? No, pero alguna. Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Increíble. No, Mayichi, tranquila, es que el problema es que te pones nervioso, men. No te puedes poner nervioso, tienes que dejar. O sea, solitaria. Tú, sácalo, sácalo, Mayichi, como si realmente solitaria sintiera... camina la viquina. La viquina. No permiten que la quieran consolar. Dicen que tiene una pena. Dicen que tiene una pena. Suéltalo, Mayichi, sin miedo, coño, revive la música. No permiten la quieran consolar. Grande, Mayichi, cantas muy bien. Cantas muy bien. ¿Qué va? No, te digo en serio, te digo en serio. Perdí mi bicho. No, ahí está, arriba del árbol, es ese, ¿no? ¿Cómo se subió allá arriba? Se mató Carola. Qué bueno, por culero. Sí, Carola se ha estampado contra el suelo. Ay, Dios, ese Carola. Como que este es niño. Mayichi, ¿sabes por qué no te quiere, creo? ¿Por qué? ¿Qué le hice? Este no se puede porque tiene unos colmillos enormes. Ah, pensaba que hablabas de Cristinini. No. Es cierto, este es diferente. Hay tres tipos de elefante: terneros con colmillos y sin colmillo. Por lo general, hay uno o dos elefantes con colmillo y en manada, significativamente fuertes que los otros. También un ataque devastador. O es muy complicado de aparearse con este, o sea, de conseguirlo. Si ¿Sí le ve los dientes, como lo tiene muy enorme, sí, en comparación lo a los gigantes, tuyos. Es verdad. Tiene el pene apagado o algo así. Y acá ya no hay más. No, pues ni pedo, ¿eh? No, pues ni modo, Mayichi. Nos pelamos. No. Porque por aquí no veo más alrededor. Tocaría buscar. Qué curioso. Curioso, que ese estuviera... Y fíjate que no me di cuenta por pendejo. No me di cuenta desde un inicio que ese tenía los colmillos así muy chiquitos. Llévatelo, Mariana. Es que no me lo puedo llevar. No me lo puedo llevar. Ese está muy enorme, güey. No lo puedo adoptar. Ni empiecen. Ni modo, chingamos. Por acá no hay ninguno. A ese le puedes poner cofre, Mayichi. Y también le puedes poner una alfombra. Ocupas dos de lana, de hecho, creo. Para poder hacer una alfombra, ¿no, Paul? Sí, y tengo alfombras ahora. Y ahora pónselo a tu elefante. ¡Oh! ¡Se lo puse! ¡Qué bonito es! ¡Mira! ¡Tiene las... ¡Ojo! ¡Tiene las orejitas rosas! Sí. ¡Es guapísima! No sé de qué se es podía que es un ajolote. Así. Es un puto ajolote. Me enamoré. Es buenísima. El mío también está bonito. El mío también está... El mío también. Bueno, volvamos a casa, ¿no? Dios mío, ¿pero qué nos pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué pasa? Con la rienda, ¿no? Voy a probar con la rienda, a ver. Tampoco, porque está atascada. ¿Qué se pasa? Murió. Se murió. Ya es parte del juego. Ya es parte de... ¡No! Intenta darle de reversa a Mayichi e intenta meterte por el agua otra vez. Ahí está, ya, ¿no? Ahora. Dios mío, creo que es porque se quedó atascada en algún lado. Tronco de los lamentos, ¿qué es esto? ¿Tronco de los lamentos? ¡Oh, qué bonito es! Pues es lo mismo que cualquier otra madera, ¿no? ¡Oh, es preciosa! No, pues es morada. Nunca había visto esta madera. ¡Ay, brilla! ¿Sí? Le sale un foco. Bueno, esta también está bonita, güey. Esta también está bonita. Hay muchos troncos. Está muy guay para ir a las cuevas. ¿Estás bien, Paul? Porque escuché que tosiste y con flema. Es la alergia, ¿sabes? O sea... Alergia a la TAM. Dice aquí mi conciencia, alergia a la TAM. ¿Es cierto eso, Paul? Ah, mira, ya mero llegamos al autocinema, Paul. No, eso es el casino. ¿Y este casino quién lo está liderando? Es de Jackie. Ah, entonces debe haber corrupción, ¿no? Corrupción, metagaming y demás. NFTs,
Broma, mal chiste, mal chiste. Está muy bonito, ¿no? La entrada. Se ve como realmente un casino. Está increíble, ¿eh? Bueno, los dejo porque es necesario empezar a construir. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado a lo del... Bueno, pues ¿para qué? Pues si el elefante no era para mí. Nos vemos, ¿eh? Cuídate mucho, Paul. Hasta luego. Hey. Pues gracias por todo. Cuidado, ay, cuidado con lo antes... que guardas en los cofres, porque ese pueden accederlo cualquiera. ¿Sí? ¿Me pueden robar? Ah, no, no, claro, pueden. A mí no, me deja, yo pensé que sí. Bueno, sí, muchas gracias. Nos vemos. Vámonos, vámonos a chingar su madre. Fum, 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 fum. No mames, es increíble la velocidad que tengo, ¿eh? Espera, que yo no vivo para acá, güey. A ver, permítame. Hacia allá, aquí vivo yo. Hacia allá. Vámonos, vámonos. Un, dos, tres. ¡Me la pela los creeper! Fum. Increíble con la velocidad. Fum. Vámonos, increíble. Vámonos, vámonos, vámonos. Qué ganas de una pinche pizza, ¿a poco no? ¿Cómo te caería, pa? No mames, men, pero es que siento que tarde que temprano, güey, voy a tener mis deditos así como de Kung Fu Fighting, men, de tanto pinche comida que me estoy comiendo. O sea, estoy comiendo muy puerco, güey. Y le dije a la nutrióloga, oiga, ¿usted cree que nos podamos ver el siguiente mes? Porque este mes siento que no hice mucho. Me dijo, sí, mijo, no te preocupes, aquí te anoto. Güey, y no he podido comer bien, apa. Comocito Perú, güey, igualito, Comocito Perú. Todos los pinches, todos los días estoy viéndolo comer algo diferente al Osito Perú, men. No, todos los días. Hombre, loco, una torta de espinaca. Como la otra vez. La otra vez subí que me estaba comiendo un sandwichito, güey. No manches, no sabes el alboroto que causó que mi sandwichito tuviera espinaca, güey. Vi como 30 comentarios fácilmente. No mames, Mariana, ¿por qué le pones plantas? ¿Por qué le pones plantas a tus mierdas? Pendejo, güey. ¿Cómo se ve que la gente no conoce la espinaca, coño? ¿Qué crees que es lo que comía Popeye, mierda? Ese es el pinche incongruencia, güey. Ese es el pinche incongruencia. Voy a tirar todo esto y vamos a empezar con la construcción. Esto me lo dio Sprint. Lo vamos a coleccionar. En algún futuro lo podemos vender, tal vez. Dinos Onichan, dinos Onichan. Onichan, patita, patita, Onichan. Onichan. No puedo con cómo le dice el pinchecito, pero... El Mariana enfocándose para hacer su finca en Tortillalán. A ver, muy pinche gracioso, ¿no? Muy pinche gracioso. ¿Cómo lo bloqueo? ¿Hay manera de poder bloquearlo? Muy pinche gracioso, ¿no? ¿Eh? Ver que ahí la está. Altura es de 6 bloques y el largo es de 9. También podemos ver que la cepa... ¿Largo es de 9? 1, 2, 3. Entonces sí son 9, ¿no? El largo es de 14 bloques. A la verga, demasiada información. 18, 29, 30. Y luego, a partir de aquí son los extras que le pusimos. 1, 2, 3, 4, 5. Así es, son 5 bloques extra lo que le hemos puesto, ¿ok? Yo sé que no entendiste nada, pero es que nosotros variamos las dimensiones que habían anteriormente y le agregamos algo extra. 9, 14, ok, entonces. ¡Ja, ja, ja! ¡Puta madre! ¿No hay alguien que me lo quiera hacer? Sí, verga, pero al principio. ¿Cuántos eran al principio? ¡Largo, verga! ¡El largo! Uno, dos. ¡Me matan! ¡Me matan! También podemos ver... ¿El largo? Es de 13 bloques, mientras que la... ¿Cuál es el largo? ¿Ese largo no? Es de 5 bloques, ¿no? ¡Ay! ¡Chingas a tu madre, putos monos! Ya dormí, ojete. Ay, Dios mío, men. Yo me voy a morir, men. Yo me voy a morir. Pinche mono de cagada, men. De cagada. Hombre, loco, al chile, güey. Qué pinche coraje me da ese puto mono, ¿eh? Ahí va. Bueno, son 9 bloques de largo. Y luego son 5. Y luego, espérame, que hay otro puto pterodáctilo. Sí, por supuesto. Vámonos de aquí a la mierda. Voy a definirlo todo con pala. Chinga su madre. Lo bueno es que no roban cosas, ¿eh? Si robaran, te lo juro, ya estaría hasta la madre. Y luego este es de 5. Y luego este es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Verdad? Sí son 11, ¿no? De hecho, es la misma puta dimensión que hace rato. Qué pendejo estoy. ¿Sí será esta? De que el almacén será este y... Chingas a tu madre, mono, al chile, güey. Él le pone 13, pero nosotros habíamos agregado ¿cuántos bloques, se acuerda? 5, 5 de cada lado. O sea, hace 10. Habíamos agregado 10 de largo, según yo, güey. Me imagino que debería de cerrar aquí si queremos que se vea bonito. Y luego todo esto debería de ser la hacienda, ¿no? Bueno, chingue su madre. Este solamente es un almacén que podría funcionar bastante bien. No, de hecho, aquí no vamos a construir porque la idea es que quede como que anchito. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ey, a huevo, a huevo! ¿Lo pueden visualizar? Yo creo que no. O chingue su madre el video. Lo voy a hacer como se me plazca la imaginación. En el espacio-tiempo se va a ver diferente. Todo esto viene siendo como un almacén. Esto viene siendo como que la iglesia o la casa o alguna mamada así. Es que coño, por más que yo quiera hacerlo a mi parecer de la vida, me va a mandar a la mierda esto. Y Naruto tiene tanto relleno. ¡Bueno, pendejo! ¡Bueno! ¿Cómo creías que lo íbamos a hacer? ¡Ay! Espérame, que soy Picasso. Déjame la empiezo a dibujar. ¡Pendejo de mierda! ¿Quién crees que soy? ¡Espérame!
¡Déjame! ¡Estoy intentando dar lo mejor de mí, mierda! No hay manera de que podamos meter a un niño que nos haga todo el desmadre. Bueno, sabemos qué es lo que queremos, ¿no? Y sabemos cómo lo queremos. Son 30 bloques. Se acabará Tortillana. ¡No! Te prometo que podemos construir algo, pero no quiero construirlo nada más por construir, apa. Siento que necesitamos tener las medidas para poder tener esa pinche base. Pero no es tan sencillo, no es tan sencillo, coño. ¡Ay, no mames! ¿Mátalo? ¿Sí lo matará? ¡Mátalo, mátalo al mierda ese! ¡Ey! ¡Qué sencillo, qué mamalón! Increíble. 11, 12, 13, 14. Un poquito más grande a lo mejor. 15, 16, 17, 18. Va ilustrándose, gente, tranquilos. Ni Dios se tardó tanto en hacer el universo. ¿A poco sí, Tilín? Con piedra. Es que no sé si hacer alguna clase de contraste aquí. O chingo su madre. Toda de color blanco. 7, 8, 9, 10, 11. Ya me estresé. No puedo. No puedo, gente. No puedo. Planifica primero. Yo creo que sí. Vamos a tener que planificar demasiado esto primero. Porque si no, nos vamos a estresar todos. No tenga miedo a cagarla. No, sí, sí tengo miedo. Mata al elefante. No, pendejo. No digas tus mierdas, ¿eh? Pensé que iba a ser más sencillo, si te soy honesto. Sin pedos otro día lo organicemos. No pasa nada si lo aplazamos, coño. No pasa nada. Tarde que temprano estará, te lo prometo. Para Tortilla 3, lo más probable es que se haga la hacienda. De que se va a hacer, se va a hacer. Yo no sabía que no podían acceder a los cofres del elefante. Lo lamentamos. Me cae muy bien Mayichi y todo. Pero vamos a utilizar la flor. A huevo. Aquí ya sí a la flor. ¡Ah! ¡La reproducimos! La podíamos reproducir. Dios. ¡No! Debe de haber otra flor por aquí. No, no hay. Bueno, nos vamos a quedar con la duda de cómo se vería con el negro, pero con el azul sí podemos. A ver. No, mames, me parece del de tigres. Pues se ve bien, como quiera, ¿eh? Está perro, güey. ¡Boca, yo te amo! No, está perro. Voy a definir este pedo, te lo prometo. Voy a pedir horas para poder moverle. Y voy a definir este pedo ya para que no me andes haciendo burla. Y a la próxima, te lo prometo que ya voy a empezar la finca. Porque no quiero que me estés tirando cagada. Porque, ahora, ¿de cuándo acá tú me tiras cagada, pendejo? Como si tú fueras perfecto. ¿De cuándo acá tú me tiras cagada? Como si tú no tuvieras tus errores de cagada, de mierda, ¿eh? ¿Están desviando el tema? ¡Manden por no! Yo no voy a decir nada, pendejo. Pero cuando la pinche hacienda esté bien realizada y esto lo otro, y quede mejor que tus pinches construcciones de tierra y cagada, vamos a ver que es cierto.